Empezamos las noticias de esta mañana y les contamos que lamentablemente esta madrugada hubo cerca de 12 atentados en diferentes sectores de Guayaquil. Dos policías fallecieron y dos están heridos. Veamos la nota. Todo empezó con una serie de mensajes y rumores sobre un posible movimiento de presos desde Guayaquil hacia otras cárceles del país. Situación que alarmó a los familiares de los internos, pues muchos de ellos acudieron la noche de este lunes hasta los exteriores de la penitenciaría del Litoral, donde algunos se quedaron toda la madrugada. Ante esta novedad y un posible enfrentamiento de reos de los pabellones 8 y 9 con otros internos de la cárcel de Guayaquil, varios escuadrones de policías y militares llegaron al recinto penitenciario para tomar el control y evitar que existan más muertes de presos. Sin embargo, en horas de la madrugada, integrantes de varias organizaciones criminales atentaron con explosivos y con disparos contra policías que se encontraban en UPCs, campers y patrulleros. También colocaron coches bombas en varias gasolineras de la vía a Daule, causando la muerte de dos uniformados y dejando heridos a otros dos. Existieron dos compañeros policías que en el distrito Nueva Prosperina también habían sido heridos producto de estos criminales que se encuentran en ese sector también operando. Uno de los ataques a bala ocurrió cerca de las 2 de la mañana en el sector de las calles 17 y Cuenca, suroeste de la ciudad, donde asesinaron a los policías Félix Contreras y Rommel Chutana, quienes se encontraban en el interior de un patrullero que se había estacionado minutos antes en el lugar. Estos servidores policiales pertenecían a este distrito y se encontraban en actividades operativas. Los atacantes en este caso se movilizaban en un automóvil gris que lo dejaron abandonado cuadras más adelante. Y estos señores corresponden a los señores Contreras, Montoya, Félix, Eduardo y Chuyanata Martínez Rommel Stalin, dos personas que estando cumpliendo con su deber, fueron vilmente asesinados. Se reportaron más de 10 atentados con explosivos y con armas de fuego en La Alborada, Orquídeas, Pascuales, Nueva Prosperina, Socio Vivienda y otros sectores de la ciudad, por donde los delincuentes deambulaban en carros y motocicletas, incluso lanzando panfletos en los exteriores de medios de comunicación, en los que expresan su inconformidad ante el posible traslado de presos desde Guayaquil hacia otras cárceles del país. Leonardo Flores, TC Televisión.